amo y de esperanza de los sectores populares en relación a lo que nuestro gobierno podía generar como estrategia de recuperación, digamos, ¿no? Y esa cuestión de esperanza, esa cuestión de informalidad laboral y esa cuestión de pobreza creciente era un cóctel un complejo, combo explosivo un cóctel difícil, muy, ¿no?, complejo. Entonces, uh-huh, en ese marco fue muy difícil afrontar la situación de la pandemia, porque obviamente una situación que en el mundo agudizó los indicadores negativos, también lo hizo en la Argentina, y hoy la situación de pobreza que tenemos, sí, sigue siendo importante, hoy la situación de inestabilidad y de informalidad laboral es muy importante, y la recuperación económica viene siendo sostenida, pero todavía no alcanza los niveles de la prepandemia. Entonces también esa situación de esperanza social, de mucha expectativa en lo que podíamos reconstruir y de a lo que nos habíamos comprometido también en el proceso electoral, está siendo cuestionada por la sociedad. Sí, sí. Hoy en los territorios tenemos algunas situaciones de complejidad importantes. Yo por lo menos identifico algunas crisis que para, uh-huh, mí son significativas ahí en Argentina y en el mundo, sí, sí, pero en la Argentina en particular, porque es donde nos concentramos en las cuestiones que tenemos que analizar, una nueva cuestión social que tiene que ver básicamente con algunos elementos. En primer lugar, la cuestión de que hay un desplazamiento de la formalidad laboral a la informalidad laboral. Hay un sector muy importante de la población argentina que genera su propio trabajo o que se organiza para reconstruir ese vínculo con el trabajo que no se garantiza desde, sí, la inversión del Estado ni desde la inversión privada, que es un sector cada vez más importante de la economía, que llamamos la economía popular. Así es. Que eso es, en definitiva, lo que representamos las organizaciones sociales. Por otro lado, tenemos un problema y un conflicto muy importante en relación a la cuestión ambiental, que no estamos abordando adecuadamente y que tiene varias aristas. Una, sí, de las, sí, aristas es la que me toca como funcionario, que tiene que ver con la cuestión de la urbanización. Gran parte de los problemas, uh-huh, ambientales tienen que ver con la ausencia de estrategias adecuadas de urbanización, en, sí, claro, sobre todo en el conurbano, ¿no? Sí, sí. Después, es bastante significativo la cuestión económica, porque en definitiva hay algunos flagelos que se están convirtiendo en flagelos estructurales, la inflación, sí, sí, la carga de la deuda, que es la discusión política que tenemos en este momento, y lo que tiene que ver con fundamentalmente el impacto que después eso tiene en el bolsillo de los que menos tienen, que en definitiva, sí, sí, son nuestra base electoral, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se hace para, digo, modificar todo eso? Porque los tiempos de la política no son los tiempos de la gente, ¿no? No, los tiempos de la política no son los tiempos de la gente, suelen ser. Ni tampoco los tiempos de la política son los tiempos de la planificación política. Uh-huh. Nosotros estamos inmersos en una lógica de construcción o de entendimiento de las, sí, políticas públicas como una ciencia de salir del paso, en donde vamos resolviendo problemas y generando nuevos, hasta que esos nuevos problemas se convierten en anomalías que son imposibles de resolver, que nos llevan a una situación de imposibilidad absoluta y eso genera desestabilización social, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que volver a recuperar esa iniciativa histórica, uh-huh, que es la que nos, sobre todo, nos mostró que podía funcionar el peronismo histórico, que es la de planificar la política, sí, la, sí, de planificar los proyectos de país. Si bien es cierto que los tiempos de la política, esto de que las elecciones, sí, sean cada 4 años, esto de que tengas que gobernar municipios que son más grandes que muchas provincias con recursos muy inferiores, sí, a los que tienen, sí, las provincias, esto de que tengas que absorber situaciones particulares que se van generando por excentricidades, sí, o cuestiones que son únicas en la historia, como una pandemia, hace y dificulta que vos, sí, sí, puedas tener una planificación política, claro, digo, objetiva, ¿no? Eso de la planificación es fundamental, ¿no? Porque esto seguramente vos lo vivís como el líder de un movimiento social, porque estás con la gente, estás en el territorio, ¿no? Cuando la panza de una criatura, ¿no?, bebé, empieza a doler porque tiene hambre y demás, y no llega al Estado ahí, ¿no? Además, digo, de entregar capaz el alimento que necesita
Yo creo que todos lo que decían hoy por hoy es poder llevar el pan a su casa tranquilamente con un laburo, ¿no? Bueno, eso es lo que por lo menos nosotros discutimos desde la perspectiva de organización social, ¿no? Hay una idea, un estigma construido sobre las organizaciones sociales en donde se plantea que las organizaciones sociales somos pobristas, somos reproductoras de políticas asistencialistas o somos garantes únicamente de procesos de seguridad alimentaria o de lo que tiene que ver con específicamente dar de morfar. Y la realidad es que las organizaciones sociales hemos cumplido una tarea mucho más completa que solo garantizar la asistencia alimentaria. Hoy somos generadoras de fuentes de trabajo, de fuentes de empleo, que hacen que una parte importante del componente que hace a las organizaciones sociales contrapreste tareas laborales. De hecho, nuestra gran discusión es cómo convertir los programas sociales en empleo. Bueno, eso para... No en trabajo, sí, porque ahí hay sí. una gran... Ojo, o sea, con eso, ver, ¿no? Hay una gran mentira construida por parte de algunos sectores que demonizan los programas sociales, que dicen que las personas que los cobran no trabajan. Es una gran mentira. Uh-huh. Todos nuestros compañeros y compañeras trabajan. Sobre eso, en definitiva, lo que tenemos que generar es que ese trabajo se convierta en empleo genuino. Que esa es nuestra gran tarea, ejemplo, para los tiempos que vienen. ¿Qué trabajos hacen? Nuestros compañeros y compañeras tienen una diversidad de tareas importantes. Hay cooperativas que se dedican a la limpieza de arroyos, uh-huh. al mantenimiento urbano, son o contraprestan tareas en edificios escolares de mantenimiento, de portería, de diferentes tipos de actividades que tienen que ver con la realidad de los diferentes centros formativos. Muchos compañeros nuestros también son censistas en barrios populares. De hecho, hay una tarea muy importante que hemos dado las organizaciones sociales que tiene que ver con esta tarea de identificar y contar cuántos barrios populares hay en la Argentina. Son más de 4.500, de los cuales la mitad está en la provincia de Buenos Aires, y eso requiere una actualización permanente, un sistema permanente de trabajo articulado, y una parte de nuestros compañeros son actores relevantes en torno a eso. Y termino con esto. Sí. Otros compañeros nuestros participan de emprendimientos productivos, hemos generado diferentes esquemas de emprendimientos productivos, uh-huh. producen desde el ramo textil hasta el ramo de la alimentación diferentes tipos de productos. Entonces, es fundamental entender que detrás de una organización social hay una organización de trabajadores que contrapresta múltiples tareas. Hay compañeros y compañeras nuestras que refaccionan también edificios escolares. Ha habido un programa muy bueno que tuvo un impacto muy positivo en las comunidades, que tenía que ver con la recuperación y la puesta en valor de los edificios escolares. La verdad que realmente es muy importante las tareas que podemos establecer a partir de los programas sociales. Lo mismo la reinserción de los pibes que tienen situaciones de consumo. Realmente es muy importante como organización. ¿Cómo está eso que asusta un poquito, ¿no? Y el tema del consumo, adicción, ¿cómo está esa situación? Bueno, ahí hay una cuestión importante. Primero, en el mundo en realidad se ha renunciado, por suerte, a un paradigma que es un paradigma nefasto, que fue el de la guerra contra las drogas, en donde en definitiva lo que se hacía era penalizar a los consumidores y proteger a los que comercializaban. Lo que llamábamos a criminalización social, ¿no? Exacto, había un estigma sobre el que consumía, la policía lo perseguía y demás. En el mundo ha cambiado ese paradigma, ya el problema de los consumos no es un problema de seguridad, es un problema de salud mental. En Argentina tenemos una ley que es brillante, que lamentablemente tiene muy poca inversión y se aplica muy poco, pero no por falta de voluntad de aquellos que impulsaron la ley, sino porque en realidad todavía no hemos roto con el viejo paradigma, ¿no? En ese marco, en el de la constitución de la nueva ley, hay una muy buena política de Cedronar, que es la de los centros de atención y acompañamiento comunitario. Nosotros en Merlo gestionamos uno, que funciona muy bien, al que asisten más de 50 jóvenes en forma ambulatoria, y que superan
la cuestión de sus consumos problemáticos con un acompañamiento, sí, de un equipo interdisciplinario. Sí. Con el tema de lo que hemos vivido en estos días con la cocaína adulterada, ¿hubo casos en Merlo? En Merlo no hubo casos de ese tipo. Probablemente los circuitos de, en realidad, la teoría, por lo menos que a mí se me ocurre, es que el marco de los circuitos del consumo está en otra zona de la capital federal y no en la provincia de Buenos Aires, en la zona casi norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver, en realidad, que no hayamos tenido casos, tiene que ver con cómo son o cómo se establecen las redes y los circuitos de consumo. No porque podíamos tenerlos tranquilamente y no estamos exentos de una situación que a partir de la pandemia se ha agudizado masivamente. Por eso la salida es que el Estado intervenga directamente sobre esa situación. Si no hay un control del Estado y un acompañamiento permanente desde las organizaciones de la sociedad civil, sean organizaciones sociales, sean organizaciones eclesiásticas, sean instituciones estatales, a la situación de los, sobre todo de los jóvenes que consumen en la Argentina, vamos a agudizar muchos más nuestros problemas. Sí, sí, el Estado presente es fundamental para todas las cuestiones y, por supuesto, en esta temática. Estamos hablando con Rosendo Martínez, él es subsecretario de Tierra del municipio de Merlo. ¿Cómo está? Vos hablaste de la cuestión de, bueno, el tema pobreza, barrios populares. ¿Cuántos barrios populares hay en Merlo en las estadísticas que ustedes tienen, o censos? No, el Registro Nacional de Barrios Populares, que publica la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, actualizó 67 barrios populares en Merlo. Nosotros hicimos el año pasado una actualización del registro con un pedido de ingreso a nuevos barrios. Nosotros pedimos el ingreso de 8 nuevos barrios. Uno ya ingresó en el registro. Antes teníamos 66, ahora tenemos 67. Esos 67 barrios populares cuentan con la característica de que no poseen al menos 3 de los 4 servicios que el sistema de contabilización considera como básicos: el agua potable, el gas natural, las cloacas y la luz eléctrica. Fundamental, digo esto, para revertir determinada situación en algunos barrios. ¿Cómo está Merlo en esta cuestión? Merlo en esta cuestión tiene un proceso interesante, básicamente, que tiene que ver con que nosotros estamos en un proceso histórico de inversión en infraestructura que nos va a permitir conectarnos con la autopista del Buen Aire por 6 puntos diferentes del distrito, algo que nosotros usualmente debíamos utilizar como vías de salida a otros municipios. Para Merlo eso significa la conexión directa con vías troncales de transporte, lo que redimensiona el espacio público y al mismo tiempo genera otro tipo de interconexión para los barrios. En ese marco hay un proceso de valorización muy importante de la inversión en el suelo y en todo lo que tiene que ver con el proceso de urbanización, que hace que podamos avanzar en la regularización de muchos barrios. El año pasado, te cuento una experiencia, adjudicamos 144 viviendas del barrio argentino, un barrio de la década del 80, que hoy, a partir del proceso de adjudicación y a partir del proceso de la obra pública y de la intervención del Estado en ese territorio, ese suelo y esas viviendas se valorizaron en 500%. ¡Qué fantástico! Que es algo muy importante para la mayoría de los vecinos y vecinas. Avanzamos en la regularización dominial. El año pasado fue récord histórico en Merlo la entrega de escrituras. Generamos un sistema también bastante particular para la entrega de escrituras. Frente a la situación de la pandemia, visitamos a los vecinos y vecinas en su casa. Algo que era muy bien recibido, porque obviamente la mayoría de las personas que tramitan escrituración social... Lo importante que es la escritura para cualquier familia, ¿no? Para la gente es muy significativo. Y en la Argentina, si bien es cierto que es importante el proceso de escrituración social, algo que no sucede en todos los países del mundo y menos de la región, la realidad es que el proceso es muy lento. Entonces, poder agilizarlo, poder evitar que muchas personas que estaban en situación de riesgo por la pandemia pudieran no salir de sus casas y recibir la escritura en su domicilio, era algo significativo y muy importante. Te consulto, Rosendo,
El tiempo pasó volando, nunca se dijo esto en radio o televisión, ¿no? Ya estamos casi llegando al final de la entrevista. ¿Cuál es la relación tuya, o por lo menos la organización, con la Universidad Popular de Merlo? Ah, bueno, mira, la Universidad Popular es una de las propuestas que tiene nuestra organización para abordar diferentes problemáticas sociales desde el área profesional. Nosotros trabajamos desde nuestra Universidad Popular cuestiones que tienen que ver con la educación popular, fines, intervenciones en lo que tiene que ver con la multidiscapacidad, con proyectos de integración. Después también laburamos la cuestión de los consumos problemáticos con la gestión de este centro comunitario que articulamos con Cedronar. Después también desde la Universidad Popular inauguramos un ciclo que es el Círculo de Palabras, donde todos los meses vienen protagonistas de la actualidad nacional, local o provincial para discutir con nosotros cuestiones importantes de la política en general. Y por último, la universidad también tiene el desarrollo de sus propios medios de comunicación todo lo que tiene que ver con la oferta de actividades culturales y formativas cubierta todos los días de la semana. Hay múltiples talleres, múltiples actividades formativas. Y eso, bueno, tiene un impacto bastante positivo. En los últimos minutos, si puede ser como un ping-pong así, te consulto. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay una organización, supongo amiga de usted, que planteó una consulta popular. ¿Ustedes cómo ven el tema? Nosotros creemos que el acuerdo con el Fondo es un problema que el gobierno lamentablemente tiene que afrontar frente a la irresponsabilidad política del macrismo. Está claro que la solución política es evitar cualquier proceso catastrófico para la Argentina. Nosotros no estamos hoy en condiciones de sufrir ni una mega devaluación, ni un proceso hiperinflacionario. Sabemos que los sectores del mercado van a reaccionar negativamente ante cualquier movimiento que se plantee en términos de pensar políticas que son imposibles en la Argentina actual, sobre todo pensar en estrategias de default y demás. Sí creemos que lo que hay que discutir es quiénes fueron los responsables de ese proceso, quiénes fueron los que fugaron, los responsables de la fuga, no solo los funcionarios públicos, sino también los actores privados de eso. Y al mismo tiempo también, y no menor, lo que hay que discutir es cuáles van a ser las compensaciones para los sectores populares en caso de que las políticas del fondo sean políticas de rigidez en términos macroeconómicos. Nosotros creemos que ya no hay condiciones para ajustar sobre los que menos tienen. Por lo tanto, si bien tenemos una responsabilidad histórica que tiene que ver con... Uno se asusta con la ley de la chica de cualquier acuerdo con el fondo, ¿no? Por supuesto, el fondo no es un organismo benévolo, es un organismo que siempre aplica recetas bastante inflexibles sobre los países en los cuales tiene injerencia, y al mismo tiempo también es cierto que para prestar la cantidad de dinero que le prestó a la Argentina incumplió toda su normativa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar una estrategia intermedia que nos permita evitar el default, evitar la mega devaluación y evitar un proceso hiperinflacionario que es un cóctel que sería absolutamente negativo para no solo el conjunto de la economía argentina, sino en definitiva también para los que menos tienen. Así es. ¿Quién está al frente de Barrios de Pie a nivel nacional y aquí en nuestro distrito, Marcos Paz? A nivel nacional, nuestro responsable político es Daniel Menéndez, que es el subsecretario de Fortalecimiento Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y después también nuestra diputada nacional, Natalia Souto, que son nuestros referentes nacionales. Acá en Marcos Paz está haciendo muy buen laburo nuestro compañero Luis Centeno, que tiene un rol muy activo en lo que tiene que ver con las tareas... Conocido como Lucho, ¿eh? Conocido como Lucho. En lo que tiene que ver con el impacto comunitario y sobre todo en la acción de fortalecer la economía solidaria y las asociaciones civiles como los clubes. Ahí está. Estaba la última y te agradezco muchísimo, Rosendo, haber participado en la política. Es la primera vez, pero seguramente habrá muchas más veces, o con algunos otros actores también, por supuesto, de Barrios de Pie. Alberto o Cristina. Por lo menos creo que lo que necesita la Argentina es un poco de Alberto y un poco de Cristina.
Si queremos ganar en el 2023 necesitamos. Se parece a Nicolino Loche, ¿no? Un poquito, ¿viste? Como Orteguita me gusta más. Ah, está bien. Pero la realidad es que si yo te digo que elijo uno sobre el otro, en definitiva lo que estoy priorizando es un interés sectorial. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para cuidar la unidad. Necesitamos un poco de Alberto y un poco de Cristina, que fue lo que Cristina entendió en el 2019 y creo que necesitamos entender para las elecciones que vienen. Perdón, la última. Se viene la elección del PJ, ¿no? Que es en cada distrito y además provincial. A nivel provincial, el presidente del PJ va a ser Máximo Kirchner. Sí. Y en cada distrito, bueno, hay un reordenamiento de los presidentes y los actores distritales. ¿Cerraba hoy el tema ese? Cerraba hoy el tema de las listas, exactamente. Bien, elección en marzo. La elección a fines de marzo, sí. Perfecto. Ahora sí, Rosendo Martínez, un gustazo tenerte aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, lo que es la política, así que en cualquier momento vamos a seguir charlando de esto que tanto nos gusta y nos apasiona, y ojalá que sea con buenas noticias, que el país esté mejor, ¿no? Que la gente empiece a crecer, que dejemos nieve de pobreza que tenemos de hace muchos años y que cuesta cortar. Ah, un dato que antes de irme, que no dije, Lucho también asumió recientemente y va a ser el delegado regional del INADES, del Instituto Nacional del Asociativismo, en toda esta región, así que... Donde estuvo hasta no hace mucho un gran hombre que estuvo alguna vez aquí en lo que antes los protagonistas, me refiero a Mario Cafiero, exactamente. Un gran compañero que paz descanse. Así es. Muchísimas gracias. El gusto es mío y a disposición siempre. Ahí está. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con el intendente interino de la ciudad de Marcos Paz, Joaquín Gaitoandía. Ya volvemos.
continuamos en Es la Política y ya estamos con el intendente interino de nuestra ciudad de Marcos Paz, Joaquín Garito Andía. Interino, por supuesto, por la licencia de intendente en sus merecidas vacaciones. Cuento antes de arrancar, recién me estaba pasando data Fede Barreto, un saludeo mismo a Teo. Así que muchísimas gracias por el aguante y porque la verdad sale en forma espectacular el programa y mucho tiene que ver con ellos, que están tanto en producción radio como televisión. Que hoy debuta dentro de un ratito Leo Ramos, vuelve al fútbol argentino, este amigo vecino de Marcos Paz, en el Club Atlético Unión de Santa Fe. Así que la mejor de las suertes. Y estamos con Joaquín, como decía. Y yo os saludo. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por supuesto, desde que me llamaste, bueno, dispuesto a venir, no hay problema, siempre que nos convoques. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vamos a entrar, hoy hubo de vuelta, desgraciadamente, un llamado de bomba, después la... La secundaria 4. 4, la Recoba. En la barrio, ¿no? De la Recoba. Sí, sí. Qué sé yo, típica, sí, sí, empieza... Las clases empieza, claro. Alguno que tendría algún examen. Sí. Acercate un poquito más. Alguna cosa así, sí. Y la picardía siempre, alguno que llama, sí, para evacuar la escuela. Sí, entonces, sí. Ese tema. Así es. Joaquín, contame, se están construyendo muchas EPIs, ¿no? Sí. Decimos que, ¿en qué consiste? Y la verdad que nos pone muy contentos porque... Había un faltante, una necesidad, claro. Y se está cumpliendo. EPI es Espacio de Primera Infancia. Uh-huh. Son programas que, si bien la parte de construcción y todo eso depende del Ministerio de Educación, sí. Perdón, no del Ministerio de Educación, sí. El Ministerio de Desarrollo Social, ajá. De la Nación, después quedan con la Administración Municipal. Sí, sí. Entonces, son Espacio de Primera Infancia. Son lo que sería el jardín maternal... Y la posibilidad también de tener salas de jardín, porque, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Si los chicos hacen el jardín maternal, sala de 2 años, son chicos que ya están en cierta manera, sí, sí, escolarizados, claro, claro. Y después la sala de 3 muchas veces no es tan segura que van a conseguir vacante. Entonces, eso lo comentaba la otra vez la chica que es la directora del EPI, que hoy funciona en el barrio El Prado, digamos, sí. Al lado de la salita de la unidad sanitaria, que por cuestiones de que se va a ampliar, ese EPI va a estar funcionando en el nuevo, que es el del barrio Santa María. Así vemos. Aparte bien, del barrio Santa María, que estuvimos el otro día presentándolo, hay otro que ya también está casi igual, en el mismo, sí, grado de terminación, en el barrio El Bautista. Ah, bien. Y después uno que está un poquitito más atrasado, pero también viene a paso firme, es el EPI de San Eduardo. Sí. Así que son unos cuantos, son 3 que se suman a los que ya están. Si bien, sí, yo, sí, te decía ahora que el EPI de El Prado va a estar un tiempo cerrado porque va a estar en refacciones, no pueden estar trabajando con los chicos estando ahí. Sí, así, sí, que por eso va a estar en ampliación, se le va a hacer una sala, sí, más. Pero cuando se termine ese, va a ser, por supuesto, uno, sí, más. Muy bien. Y en cuanto a la infraestructura, las escuelas, para arrancar con todo, ya empieza el ciclo, sí, ¿no? El 2 de, sí, marzo. Ahí también tenemos, como siempre, sí, es media variada la situación. Sí. El caso un poquitito más complicado, estamos en la escuela técnica. Ahí se hizo una licitación para hacer, sí, el cerramiento del tinglado nuevo que está, no sé si lo, sí, sobre la calle, sí, Pueyrredón. Sí. Sí, sí. La idea es que eso, en principio, se podría usar, hacerle divisiones y usarlos como aula. Y años posteriores, cuando se haga, sí, el otro ala que necesitamos para que se complete todas las aulas, eso pasaría a ser parte de los talleres. Pero la licitación salió en enero, los primeros, uh-huh, días de enero, no, perdón, fines de sí, enero, sí, y se cayó la licitación, tuvo que volver a salir, se terminó saliendo esta semana, porque, sí, se había presentado una sola empresa, cuando se presenta una sola empresa, en primera instancia no vale, está, después en segunda instancia sí se acepta. Pero bueno, esa es la situación que estamos, ya eso ya salió ahora, sí, pero bueno, va a estar terminándose el ministerio. De una reunión que tuvo el intendente, sí, Ricardo Curuchet
con el director provincial de infraestructura, el compromiso de que iban a mandar unas aulas modulares, no llegaron, pero bueno, estamos a la espera de que se termine de concretar eso para poder empezar, si no, bueno, estaban viendo si algunos cursos tal vez vuelvan al viejo edificio, bueno, estaban en ese tema, no tengo el pormenor, sé que por ahí ven un poquitito de ruido. Pues en lo general, bien como para arrancarlo. En estos días hubo una reunión de, es más, creo que participó quien está al frente de la Feria del Libro con otro representante, Marcos Paz, en Nación, con el ministro de Nación. Sí, hubo una reunión que pidió el ministro de Educación de Nación, quiso reunirse con docentes de distintos distritos, a nosotros nos tocó, te lo digo medio de memoria y no sé si me voy a acordar, sé que estaba Ituzaingó, y alguno de otra sección electoral, no me acuerdo si de la tercera, bueno, era mezcladito. Creo que eran 4 distritos, y nos pidió que lleváramos 10 docentes de primaria, 5 de primaria y 5 de secundaria, para que de primera mano le cuenten más o menos cómo está la realidad de las escuelas. Uno de ellos fue el director de la técnica, justamente, que contó sus dificultades, pero bueno. Dinardo, ¿no? Fabián Dinardo, exactamente. Ahí está, muy bien. Digo, qué buena iniciativa, ¿no? Sí, yo poder creo que charlar con docentes más a mano y conocer de primera mano cómo viene, está el tema, ¿no? Viene bien, o sea, habla bien del funcionario que se reúne con gente de, en este caso docentes, pero gente que está en el territorio. Sí. Y por otro lado también hace ver que muchas veces los que estamos en el territorio, yo te lo digo como docente ahora, muchas veces se imaginan a los funcionarios como una persona totalmente alejada de la realidad, ¿no? Y sin embargo saben lo que pasa, pero sin embargo es bueno que lo escuchen de primera fuente, ¿no? Pero acerca un poco, ¿no es cierto? El hecho de que docentes que están dando clase en su escuela, que se reúnan de pronto con el ministro. Sí. ¿Podemos llegar a tener alguna ventaja? Tenemos hoy como ministro de Provincia de Buenos Aires un vecino de Marcos Paz, ¿no? Alberto Siglione, que ha trabajado mucho, ha venido mucho aquí, ¿no? Vino mucho, consiguió muchos los playones, bueno, la escuela en su momento colaboró para que salga la escuela 20, la escuela secundaria 5, estuvo siempre muy atento, la escuela agraria, también, participó muchísimo, consiguió todo lo que fue el mobiliario, todo eso vino desde Nación, mucho financiamiento desde el Ministerio de Nación directamente, porque había todo un interés de que esa escuela tenía que empezar ese día, porque lo había prometido la presidenta. La presidenta de ese momento, Cristina, había prometido unos meses antes que iba a inaugurar el ciclo lectivo en la escuela. Ella estuvo presente. Exacto, ¿no? Estuvo ese día de inauguración y ya van a ser 11 años. 11 años, pero bueno. 11 años que es una realidad la escuela agraria, que era una cosa tan querida por todos. Poneme al tanto de otras obras. Vemos que se está trabajando muy fuerte en el ensanchamiento de la ruta 40. Justamente, es una de las obras, yo creo que la más grande que he recibido el distrito en toda su historia, ¿no? Sí. O sea, en su momento cuando se hizo la otra obra de la ruta es comparable a eso. Yo creo que en este caso mayor, porque si uno piensa que va a ser de 4 manos lo que está hecho, si bien está hecho se va a repavimentar y se va a hacer todas las 4 manos desde la ruta 6 hasta Merlo. Bueno, nosotros lo que nos atañe a nuestro distrito desde punta a punta que atraviesa la ruta 40 a nuestro distrito. La doble mano, que eso es toda una obra muy importante y también que va a cambiar en gran medida algunas cosas, o sea, sobre todo para bien, porque comunica la ruta, algunas cosas va a haber que acostumbrarse, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? ¿Que va a ser doble mano? Claro, doble, o sea, va a tener 4 carriles, 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta en todo el trayecto, empezando desde la ruta 6. Pero se va a agilizar, porque la verdad que hoy venir de Merlo a Marcos Paz, el que le toca agarrarlo, ya sea en las primeras horas de la mañana, a veces también al mediodía, a la hora que fuera, cuando es el tránsito intenso, a veces se agiliza en los momentos que están los agente de tránsito con los semáforos, pero sí todo. ¿Y hay fecha de finalización? La obra supuestamente es un año y medio, más o menos. Año y medio. Por tiempos.
Así que bueno, va a demorar todavía. Pero, y todavía. Capaz le inauguran con el final del mandato. Y yo calculo que sí. Yo calculo que sí. Que va a ser para el final del mandato. Bien, bien. ¿Alguna otra obra? Bueno, que sobre todo la que se estuvo haciendo, que ya se inauguró, es la de la vía, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso también fue muy importante. Sí. La renovación de vías, que todavía no se terminó, sigue avanzando desde las Heras a Lobos, pero esto va a mejorar la frecuencia. No sé si tuve esta oportunidad, me llamó la atención, que mientras estaba el tramo de Merlo a Marcos Paz andaba perfecto. Ahora empezó a suspenderse alguno, ¿no? Que se llega a la acera. No, te digo que la otra vez fui a tomar el tren, creo que era 1:18 y pasó 1:50. Sí. No, para tener una idea. Bueno, y bueno, problemas va a haber al principio, como toda obra cuando se termina, hasta que se termina de acomodar, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una obra importante. Sí, y después se continúa el otro ramal ferroviario, Belgrano Sur, que la vez pasada hicimos como el viaje de prueba con un camión carril, creo que se llama, que fuimos hasta camión vía, ¿no? Hasta Villars, que participó el Martín Marinucci, el presidente de Ferrocarriles, junto con el intendente de General Las Heras, Javier Osuna, fuimos desde la estación de Marcos Paz, estación Brian Toledo, hasta la estación Villars. Cuando llegábamos a Villars era toda una alegría de la gente que veía otra vez llegar el tren. Hay que manifestarlo, digo, un poco de historia, ¿no? Me acuerdo en la época de Menem, ramal que para, ramal que cierra, cerró un montón de ramales, dejó pueblo fantasma. Y aparte, la verdad, yo me siento, no, respiro diferente cuando viajo en tren. Porque el micro, para, baja, sube, ¿no? El tren tiene 10 estaciones, va directo, para esas estaciones, ¿no? La verdad que es un lujo. Y el tren Belgrano Sur es un lujo. Sí, la verdad que es una gran alegría. Sí. Tardó mucho, pues llegó. Llegó. Otras obras, no me quiero olvidar, seguimos enumerando obras. Sí, estamos en eso. Por un lado, va a mejorar toda la cuestión de cloacas, un colector que se va a hacer, se llama colector 3 de febrero porque pasa en gran parte por la calle 3 de febrero, pero que va a posibilitar la conexión de cloacas de todo el barrio Santa María, que después ese mismo ramal, en este primer tramo, en un tramo siguiente va a ir paralelos, creo que sobre la calle Constitución o Pueyrredón, no me acuerdo exacto, pero va a ir bordeando paralelo a la calle Libertad, para posibilitar reforzar gran parte que ya tienen cloacas, pero para siempre, a medida que vaya a ir creciendo todo ese, que está creciendo mucho de Libertad para allá, uno ve cada vez más casas, eso se va a reforzar para que todos tengan un mejor servicio y darle la posibilidad que hoy por hoy, por las cuestiones de niveles y todo que tiene que ver con las cloacas, no pueden tener cloacas la gente del barrio Santa María. Ahí está, fantástico. Y está el agua corriente también. Sí, ahí está, avance. Agua corriente también. Estuvimos también reunidos Geliski, Daniel Geliski, que es de la parte del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, encargado de todo lo que es sanitario, digamos, y agua corriente. Sí, y hablando de eso, ¿se puede hacer o hablar del municipio con APSA? Porque mucha gente tiene deudas. ¿Por qué deudas? Porque hubo un momento, ¿no?, que el municipio estaba casi en el litigio, APSA un desastre, y todos pensaban que APSA se iba, y muchos dejaban de pagar, ¿no? Y hoy te vienen deudas, está bien que hay, te sacan interés, pero tenés que pagar capaz de deuda en 5 o 6 cuotas, que se transforma en una quimera, que es imposible. Si podría capaz el municipio interceder para que hagan planes más importantes. Habría que se acerquen la inquietud y ver qué podemos hacer. Sí. Pienso que sí, que se debe poder. Buenísimo. Te llevo a otro ámbito, porque usted hoy está como intendente interino, pero vuelve al consejo. El consejo arranca ahora en marzo con el discurso de intendente. ¿Qué cosas pendientes quedan para este año? Bueno, muchas cosas quedan pendientes. Bueno, que ahora se acuerde
estaba, por ejemplo, a veces son cosas que uno dice, bueno, sí, no sé si son tan importantes, pero son importantes para muchos vecinos que estaban esperando, por ejemplo, tuve una reunión ahora hace poco con la gente del barrio La Sofía, que está esperando, por ejemplo, el nomenclador de las calles, era una ordenanza que nos quedó sin terminar, entonces eso posibilita tramitar los servicios, que es un barrio que se está poblando. Tenemos, ahora estoy pensando qué otra cosa tenemos pendientes. Bueno, también está con varios, se está avanzando mucho con los asfaltos, hay muchos pedidos de lomos de burro, que esos pasan por consejo y también eso hay que agilizarlo. Estábamos pensando, justo mensajeándonos con los concejales, para ver si hacemos una ordenanza unificando, para que poder hacerlo más ágil ese tema. Porque hay varios que están esperando ese tipo de ordenanzas, y algunas quedan todavía para ordenar cuestiones de tránsito. Bien. Estamos esperando, digamos, que eso repercute siempre en consejo, un tema que llaman muchas veces los vecinos y se quejan, del tema de la calle Moreno, que ahí fue una cosa que durante diciembre, fines de diciembre, enero, no se presentó porque no, por la cuestión de que baja la frecuencia de los colectivos, no era necesario hacerlo, y ahora están, le llaman ese repique, ese rebote, que hacen una espera ahí. Estaba el compromiso de la empresa de no dejar más de 2 colectivos en espera, pero no se estaba cumpliendo, y bueno, hubo esos reclamos repercuten en consejo, si bien, porque es consejo el encargado de reordenar el tránsito. El tema de la salida de los colectivos nuestros, 322-136, ¿va a quedar ahí? Sí, la idea es, a ver, ese es como la parada central, ¿no es cierto? Lo que se va a hacer, y es parte de lo que estábamos trabajando desde el consejo, es una próxima terminal que va a haber. La idea es, cuando se mude del triángulo, lo único que nos está quedando hoy por hoy, de lo que era el viejo triángulo municipal, Obrador, ahí donde estaban siempre las máquinas, lo único que nos está quedando es higiene urbana. Higiene urbana se va a ir también para donde está todo lo demás, que es donde era el Obrador de Chediac. Entonces, una vez que se desocupe ese predio, ahí se va a empezar a construir una terminal. Hasta que salga la construcción de la terminal, la idea es hacer una parada ahí, que hagan la espera ahí, para que puedan evitar esa parada en la calle Moreno. Pero después va a ser la posibilidad de que ahí salgan los colectivos y la posibilidad de que alguien vaya a tomar el colectivo ahí, el que va a tomar un rápido, una cosa así, de ahí salir directamente o saber que ahí está la punta. Pero siempre va a pasar igual de todas formas, como parada central va a estar la de la calle Sáenz Peña y... Belgrano. No, Sáenz Peña. Se borró la calle Aristóbulo del Valle. La del municipio. Exactamente. Joaquín, y siguiendo con el tema del transporte público, siempre aqueja mayor preocupación es que hay una línea dividida en dos, que es el 322 y el 136. Pues hay otra línea porque sale cada 3 horas, 2 horas, ¿no? Que es la que va a Morón, ¿no? Sí, por atrás. Por acá atrás, viniendo por el lado de 20 de julio, exactamente. La 1003, digamos. Y ya que hoy está como. Está en los dos lados del mostrado, digo, hoy como intendente, pero bueno, ya va a estar como concejal. ¿Y siempre se pensó alguna otra línea que pueden entrar? ¿Por qué cuesta tanto? Ahí el mayor problema es que el que regula eso es el Ministerio de Transporte y tiene que habilitar lo que llama el piso. Tiene que haber, por un lado, empresas interesadas en hacerlo. Que eso es lo que a veces cuesta que entenderlo. O sea, no es que uno dice, bueno, venís y ponés el ramal y ya iba a haber gente interesada. Es una empresa privada que quiere ganar. Lo va a hacer al servicio si le conviene económicamente. Entonces, a veces, uno puede hacer las gestiones de que se consiga alguna otra línea, pero tiene que haber algún candidato que quiera ponerse a hacer ese servicio.
Recuerden que cuando también pasó hubo problemas con las empresas, hasta que se consigue otra empresa que se haga cargo del... a veces la hemos pasado en distintas circunstancias, fue Transporte del Oeste, sí. Después Ecotrans, de Ecotrans línea, también tuvimos siempre problemas de que hasta que se termina de... No son tantos los que están queriendo venir. Entonces, a veces ese es una limitante. Y por otro lado, pues lo que te decía de los permisos que da el Ministerio de Transporte. Así es, así es. Joaquín, muchísimas gracias por esta visita aquí a Es la Política, el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Y por último, quería comentar que una gran institución que tenemos acá en nuestra ciudad, como Bomberos Voluntarios, se va a dar una mano corriente por el tema de los incendios. Claro. ¿No? Así que bueno, felicitaciones nuevamente a esta gran institución y tan querido como Bomberos Voluntarios Marcos. Que siempre nos hacen quedar bien. Sí. Es una institución ejemplar de todas las instituciones de Marcos Paz. Es una de las que más prestigio tiene. No cabe duda. Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, dispuesto para cualquier otro momento. Acá estaremos. Ahí está, muy bien. Ahora vuelve al consejo dentro de unos días. Ya terminamos el interinato. El domingo a las 12 de la noche me convierto en calabaza, como dijo Cristina. Así que volvemos al llan. Muy bien. Y nosotros nos despedimos, nos convertimos en calabaza, vaya a saber. Nos despedimos hasta la semana que viene, dentro de 7 días, con mucho más de la política. Quédate, ya dentro de unos minutitos me saco la camisa, me pongo la remera pintarrata y hacemos Bilardeando de 21 a 23. No te lo pierdas, vamos a charlar con un gran goleador histórico del Pincha, Guillermo Willy. Drama, ¿eh? Qué grande ese campeonato que nos dio hace 39 años. Bicampeón Estudiante 82-83, ese equipo formidable que lo conducía el más grande de todos. Carlos Salvador Bilardo, muy bien, ¿no? Donde jugaba el Bocha Ponce, Troviano Isabel. Después dicen que somos defensivos. Bueno. Volvemos a semana que viene con Es la Política y quédate, pues llega Bilardeando. Chau.